Los arrastres cerca del horizonte. Y lo usamos de catapulta para lanzarnos hacia el planeta de Edmonds. ¿En manual? Para eso estoy aquí. Los voy a llevar hasta la órbita crítica. ¿Y el desfase de tiempo? Ninguno de los dos tiene tiempo para preocuparse por la relatividad, Dr. Brand. Lo siento, Cooper. Cuando reunamos suficiente velocidad alrededor de Gargantúa, usamos el módulo 1 y el Ranger 2 como propulsores para salir de la gravedad del agujero negro. Las conexiones del módulo fueron destruidas. Tendremos que usar el control manual. Al agotarse el módulo 1, TARS lo desacoplará y se dejará succionar hacia el agujero negro. ¿Por qué tiene que soltarlo, TARS? Para perder peso y escapar de la gravedad. Tercera ley de Newton. La única manera de que los humanos descubran cómo llegar a alguna parte es dejando algo atrás. Cooper, no puedes pedirle a TARS que lo haga. Él es un robot. No tengo que pedirle, obedece órdenes. Cooper, qué idiota eres. Lo siento, te perdí un poco, Brand. Es nuestra intención, doctora Brand. Es nuestra oportunidad de salvar a la gente de la Tierra. Si descubro cómo transmitir la información cuántica que encuentre ahí, aún podrían salvarse. Esperemos que haya alguien a quien salvar. Acoplando. Adiós, TARS. Adiós, doctora Brand. Nos vemos del otro lado, Coop. ¡Allá nos vemos, Galán! ¡Ok, Case! ¡Gran conducción sin precaución! Aprendí del maestro. Ranger 2, preparado para desacoplar. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Cooper! ¡Tres! ¡Cooper, qué es lo que haces! Tercera ley de Newton. Tienes que dejar algo detrás. Dos. Dijiste que ambos teníamos suficientes recursos. Uno. Era un acuerdo, Amelia. 90%. Ahora. Oh. Desacoplando. Hacia el horizonte de eventos. Babor se inclina por debajo para cruzarlo. Voy hacia la oscuridad. Temo la vista de dentro. Está oscuro. TARS, ¿me escuchas?